también agradecer al Perú por su liderazgo y compromiso como presidencia pro tempore saliente. Los resultados que hoy obtenemos son gracias a su trabajo y por eso quiero expresar el reconocimiento de la delegación colombiana. Deseo manifestar también a Bolivia el compromiso de Colombia con las actividades que se adelanten durante el ejercicio de la presidencia pro tempore que hoy recibe. Canciller Pari, pueden contar con todo el apoyo de mi país. Señores delegados, es un honor dirigirme a ustedes con motivo de la celebración del 50º aniversario de la comunidad andina. 5 décadas después de la firma del Acuerdo de Cartagena, que creó el Pacto Andino, el sueño de la integración andina se ha consolidado. A pesar de que algunas voces poco informadas preguntan por la vigencia y efectividad de la comunidad andina en la actualidad, los resultados y los aportes al proceso de integración latinoamericana demuestran que la CAN es más vigente que nunca. En este medio siglo hemos tenido grandes logros, que ya han sido mencionados por los oradores que me precedieron. El bloque ha logrado la libre circulación de bienes y personas, contamos con un acervo de normas comunitarias sólidas, hemos avanzado en una agenda económica y social en asuntos como interconexión eléctrica, telecomunicaciones, transporte, minería ilegal, gestión de riesgos de desastres, propiedad intelectual, entre otros, además de progresar en el relacionamiento externo con otros bloques. La comunidad ha logrado reinventarse, adaptándose a las realidades globales y regionales, ajustando sus prioridades, objetivos y agenda a las necesidades de los países, siempre con el norte muy claro: apoyar los esfuerzos nacionales por lograr un desarrollo económico sustentable y sólido. En la actual etapa de la integración andina, avizoramos a la comunidad como una plataforma para la proyección de nuestras economías en el mundo, un mecanismo que apoye el progreso social de nuestros países, que genere beneficios concretos a nuestros ciudadanos, fortalezca la cooperación y el intercambio de buenas prácticas y que se complemente con otros esfuerzos de integración. Este espíritu se ve reflejado en las decisiones que aprobaremos hoy día. De los dos textos, quisiera destacar la creación del Observatorio Andino de Mercurio, que sin duda será una eficaz herramienta en nuestros esfuerzos por combatir el flagelo de la minería ilegal, que mucho dolor, violencia y daños al medio ambiente ocasiona en Colombia. Otro de los logros a resaltar es la aprobación del Plan Quinquenal Andino 2019-2024 para la implementación del decenio afrodescendiente de las Naciones Unidas. Con esta decisión, la comunidad se acerca y vincula más a los ciudadanos y en particular a aquellas comunidades en situación de vulnerabilidad. Esta es la cara que queremos de la comunidad: un proceso de integración volcado hacia la ciudadanía que tenga impactos concretos en nuestros territorios. Los logros alcanzados en estas 5 décadas se deben al esfuerzo y visión de los países miembros. Este reconocimiento debo extenderlo también a otros socios que han apoyado y han sido partícipes de la integración subregional y que esperamos continúen contribuyendo a la integración latinoamericana. Señores ministros, señores delegados, este importantísimo aniversario debe ser aprovechado por todos nuestros países para reafirmar nuestro compromiso con la CAN. Es una oportunidad para renovar la disposición de seguir trabajando en nuestra agenda sobre la base de los principios establecidos hace 50 años en la ciudad de Cartagena. Debemos reconocer a la comunidad andina como un referente de la integración regional latinoamericana. Debemos redoblar nuestros esfuerzos por alcanzar los objetivos trazados en los temas priorizados en la reingeniería finalizada en 2016. Centrando nuestros esfuerzos en aquellos temas en los que la comunidad cuenta ya con una importante experiencia y donde tiene además potencialidades y puede generar valor agregado, evitando duplicar esfuerzos que se adelantan en otros mecanismos. Esta es la visión futura hacia la que esperamos avanzar, construyendo sobre las buenas prácticas y los logros de estos 50 años de integración. Hoy más que nunca, como colombianos, y los invitamos a todos a sentirnos igualmente orgullosos de la comunidad andina y de la integración latinoamericana. Muchas gracias.